Para mí es un gusto presentar a mi hermana Marina Teresa Sánchez Mejía ante esta comunidad, además que es nuestra primera afrocolombiana presbítera. Le conozco desde hace 3 años, casada, tiene 2 hijos y es abuela. Recientemente he tenido la oportunidad de visitar su entorno familiar, gente trabajadora de valores cristianos, la comunidad donde se mueve como líder desde hace varios años. Cuenta con 173 familias, 700 habitantes que viven a la orilla del río Cauca sacando arena. A petición de la comunidad que dirige el Centro Cultural Playa Renaciente, donde se reúnen y trabajan mancomunadamente con sus hermanos afros, ella pone la cara por su comunidad, no escatima esfuerzos a fin de que no sean atropellados en sus derechos humanos, evitando así que sean sacados de sus casas con el pretexto de correr peligro por su cercanía al río, cuando en realidad lo que hay son intereses políticos y turísticos muy marcados, cuando el sustento de estas familias es el río. María Teresa les ha acompañado, haciéndose con ellas su hermana, desarrollando una pastoral humana, aprendiendo y viviendo el Evangelio con ellos. Es una mujer honesta, de compromiso, ecuménica, sobre todo una mujer de oración, quien ha venido buscando su ministerio como presbítera desde su bautismo. En nombre de la comunidad afrocolombiana del Consejo Comunitario Playa Renaciente, me permito hacer esta presentación.